Pero sí es como difícil de leer. O sea, Carla, tú, sí, uf, sí. Carla, tú que has, estás ahí. Carla. La cara. Perdón. No, pues sí, él es como... una paciencia, amiga. Como... No, no sé si de pronto sí se toma su tiempo. Yo sí soy muy directa, pero pues igual tampoco. Pero tú sigues conociendo a otros, o sea. Pues yo los conozco, pero pues digamos que a mí me llamó la atención como tal de que me gustó así, fue él. Pues yo soy muy directa y siempre lo dije. Si se puede conocer más, bacano, chévere. Si no, pues también. Pero mira, estas dinámicas de momento de cambio de casa, que no hay como esta presión, precisamente es para eso, para que se sientan relajados, a conocer a alguien, porque aquí nadie es de nadie aún. Aquí no ha habido pedida formal de ¿quieres ser mi novia? Entonces, mientras no haya pedida formal, aquí todo se vale. No, mentira, pero estamos enfocados en el amor, ¿no? En el amor. Que hay caminos que ya se están... formando, van para allá, y otros que se desvían, y otros que vuelven, y otros que son dos caminos y una... No, hay de todo. De todo en la viña del Señor. Que todo fluya y nada influya. Y a ti, Carlita, no, nada, nada que te haga también, a pesar de Austin, en tu lista, un segundo nombre. Pues mira, yo, al principio yo como que dije posibles otros, pero dije, bueno, voy a tomarme la tarea de conocerlo de pronto un poquito. Si se presta para eso... Bien, si veo que no pasa nada, pues, bye, y ya, y miro, y hago mis posibles. Mis next. Austin es como que el primer chico que a todas le gusta, pero que no fluye. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Será Austin? ¿Tendré que llevarlo a doctora Vanessa Claudio, citarlo y hacerle un análisis? No, y que no se sienta presionada, porque es que de pronto es su forma de ser. Y es que aunque no conecta con nadie, no se... tiene derecho. Eli dice, yo soy testigo y veo ejemplo que aunque presiones, Austin no mueve una pestaña. Melissa, fíjate que hoy los chicos estaban cuestionando tanto a Renier, creo que también llegaron aquí sin modo, ¿cómo es? Sin modo de ofender. Sin ánimo de ofender y rayar la imprudencia. En la imprudencia. Estuvieron cuestionando un poco de cómo surgió este amor que fue como... Como dice amor Melissa desde el primer día. Y tú decías que es amor desde el primer día. Cuéntame cómo te sientes cuando la gente cuestiona tu amor. Porque Renier es un poco más diferente a la hora de cuestionar. Es como que es para la defensiva. Tú lo tomas más relajado. Ah, sí, yo. A ver, les vuelvo y les explico. O sea, nosotros hablábamos como amigos. O sea, nosotros siempre hemos hablado como amigos realmente, ¿cierto? Y de esas amistades donde uno se dice como que... Parce, vos estás perdiendo el tiempo y yo también. No sé, ¿qué hacemos? Nos abrazamos, nos gustamos y nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro y que estábamos equivocados. Pues así es como yo lo veo, ¿sí me entiendes? O sea, como que estábamos distraídos, pero sabíamos que éramos el uno para el otro. Ya se ubicaron en el camino. ¿Ustedes ven esta pareja que tenga un futuro? Sí. Ustedes ven que siento que a él le gusta que lo sometan y a ella le gusta someter. Eso iba a decir. Me quitaste la palabra de la boca. ¿Para cuál? No, yeah. yo diría que somos muy diferentes, pero... Encajan. Pero exacto, pero encajamos perfectamente. Son como esas dos piezas rompecabezas. O sea, porque somos totalmente... O sea, tú nos ves y somos totalmente distintos. Sí, él es como el chiquito, así todo. Se hace un bebé cuando está pareja. Ya verás que él es incluso hasta más extrovertido que yo. Él es incluso hasta más extrovertido. Mira cómo baila y cómo se mueve y cómo hace sus cosas. Y yo soy más, bueno, en ese aspecto yo soy más retraída o más pues más diferente. Hacen un equilibrio. Exacto, somos muy diferentes. Con el yin y el yang. Tú tienes cara de que revisarías celulares. Obvio. ¿Lo harías? Obvio. Hoy todas tenemos miedo a saludar, venir y abrazar. Sí, yo hoy día le dije con el permiso que se merece Melissa, disculpe, no te voy a abrazar mucho. Cuñado, porque no... eso lo porque es nuestro cuñado, pero tranqui. Hacia mí tú me tú le revisas el celular, le revisarías el Instagram, le revisarías todo. Si quiero pelear, sí. Sí, porque que busca encuentra. Obviamente. Ajá. ¿Ustedes son de revisar celulares, chicas? No, porque no me gusta encontrar. Además, porque también no depende, me gusta que lo revise. Depende el ánimo que estés, lees algo y ¡ah! Y realmente es una tontería, pero lo puedes malinterpretar. Uno se cuida solo. Ay, sí. Aquí ay, romanticismo. Ay, amiga. O sea, si tengo mis dudas, le digo al mismo. Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me... Como que me parece, ¿es verdad o es mentira? Entonces, si me dice, tomo foto y le digo, me estás explicando yo mismo qué pasa aquí.
¿Amigas? ¿Cuáles amigas? ¿Amigas de mecánico? O sea, amigas. ¿Quién es solamente mecánico? La amiga solamente las de poder del amor porque están amenazadas también, así sí. Que ellas nada más. No, eso sí, pero no. Cuando la casa se ponga aburrida, voy a citar a Renier al cuarto rojo para darnos de madrazos aquí. Y vamos también a bailarle. Entonces, ya le dije, ya me le dije, amiga, pero la verdad, ¿han revisado el celular alguna vez? Sí. Oh, sí. ¿Tú lo has revisado? Elijo, sí. Cuéntame eso. ¿A quién? ¿Alguna vez? Ah, sí, lo que pasa es de que aprovechaba que había tomado y pues sí, entonces se quedaba dormido y era como, y probaba, y los hombres, no sé si les pasa, pero ponen unas contraseñas tan fáciles que las encontraba, pero sabía hacer las cosas bien porque todo borró. Todo borró, no le doy el beneficio de la duda de que vaya, está todo bien. Vale, si yo soy tan borró. Tóxica que si no encuentro nada también pongo problemas. Yo borraste todo. El dedo, borraste todo, maldito infeliz. Yo sé. O sea, yo el pobre inocente no mandó nada y ustedes, ¿lo borró? Efectivamente lo borró. O sea, no hay beneficio pelea, de la duda. Va a haber pelea siempre. Gris, tú eres Miss Honduras Mundo. ¿Has revisado el celular? Lo revisé una vez, pero es que estaba en fotos y después me dio antojitos de entrar a WhatsApp. Antojitos. Me dio antojitos de entrar a WhatsApp y ahí en otras cositas, pero no encontré nada. Fue no, triste, no sé, hombres inocentes. Y alegría al mismo saben tiempo. Hacer las cosas bien los que elegimos. ¿Mare? Sí, a lo mejor. Yo también una vez por error, digamos. Ay, no, pero sí fue por error. Llama, por fue porque, error. Fue porque me dijeron, contesta esta llamada, y yo contesté la llamada. Y cuando estaba dejando el teléfono, pues habían notificaciones de unos mensajes. Juan Mecánico. Donde un, no. Era, ni siquiera fue esa la situación. Fue un amigo de esa persona escribiéndole cosas turras sobre mí. Y yo, ¡oh! Era amigo en común. Entonces ya, y lo dejé ahí y dije como, turrísimo. Pero de ahí, o sea, me parece como que, exacto, que uno puede encontrar cosas que puedes malinterpretar, claro. Me parece una invasión a la privacidad. Y también si son de diferentes culturas, como se hablen también. Claro. Aquí, más. Oh, Andrea, ¿tú? Entonces, imagínate amor. ¿Por qué le dices amor a Juan? ¿Tú te has revisado seguro? No, amor, claro, porque todo el mundo le dice amor, porque se llama así. ¿Tú sí has revisado, se lo has pedido o ha sido por accidente? Ambas, sí, se lo ha pedido, le dijo, abre ese teléfono a ver, déjame ver qué hay ahí. Y no, nada. Se portaba bien. ¿Todo chico se porta bien, Carla? Sí, obvio. O sea, ay, pero no, que no, que cada oye, hoy soy una nueva mujer, ¿ok? Pero en mi el momento, pasado. Sí, y con mi primer novio. Y si la encontré. No, a mí, yo he visto celulares y digo, no, es que para aquel que busca, encuentra. La verdad que lo he visto y no me he sentido tentada. O sea, ay, no, ¿qué? Lo veo y digo, qué casualidad. ¿Le darían la clave de su celular? La tenía, la tenía. Sí. Pero si malinterpreta algo, o le exigiría, me das tu clave ahorita. Ah, no, a mí me la daba. O sea, a mí si es que tengo la clave es porque probablemente, yo qué sé, quiero cambiar de canción y te dicen ta, y te la aprendes. La muestra de más grande es que los dos estén sin clave en el celular. Yo no quiero comprar. Te lo roban el teléfono, nombre, celular. Pero ustedes creen, no temen que malinterpreten cosas. Obvio, eso se puede prestar para el instinto de una mujer no falla. Y si uno mal piensa algo es porque por ahí va la cosa. Sí. Yo nunca he pedido la clave del celular, pero una vez tuve un novio que me dijo que el fin de semana se fue de moto a Toluca con los amigos y pasando fotos. Sale una chica en la foto, me había dicho que, y yo, dale para atrás de la foto. Pues me estaba enseñando él. Ajá. Y le dije, ¿quién es? Y ahí le dije, ¿cómo se llama? Ahora busca el WhatsApp. Quiero ver el nombre y la conversación. ¿Qué tal? Y encontraste. Ya, bueno, te me cuides. Le pidió que vente a dormir a mi casa. A los 40 años, una fiesta pijamada, de verdad. Absurdo. O sea, le dije, ¿vio? No voy a usar las palabras que utilice porque no vale público, usted se merece censurado respeto. Él no, pero mejor, bueno. Ah, bueno, te me cuides. Le dio la venganza. Sí, lo mandaste. Así es. ¿Ustedes creen que los chicos sean iguales? Por eso yo no los dejo salir solos. ¿Ustedes creen que los chicos sean iguales? Que revisen sí, celulares. O sea, háganlos acá. Yo creo que por el orgullo dicen como muchos que no. Dicen que no. Yo sí lo he pedido. No me gusta porque tú puedes leer cualquier cosa y te lo puedes tomar a mal. Y si estás de mal humor tú, o estás sensible, o algo. ¿Cómo para qué? Si yo tengo que confiar en lo que hay frente a frente. ¿No crees también? Si no, pues, el hombre que soy muy inocente. Discreto. Bueno, yo también opino como tiene que confiar en lo que está construyendo. Pero bueno, vamos a ir a una conexión con los chicos. A ver qué opinan de este tema de celulares, ya que estaba bastante entretenido.